Nació en una rosa, a la hora que cantan las hadas, una linda mariposa, con brillantes alitas plateadas, retoñito que se mueve y que pronto ha de volar. Cuando vueles no te olvides de venirme a visitar. Por eso nosotros estamos de fiesta, que venga la orquesta y empiece a tocar. Estamos contentos por la mariposa, somos felices, queremos bailar. Ya va la chicharra a rascar su guitarra, un buen chapulín a tocar su violín, y acompañando el canto del agua, salta el jilguero que toca flautín. La escobiza de la tía Ripia había sido contundente. A Cricri le dolía el amor propio, tanto que tuvo que sentarse de lado durante varios días. Cricri hizo examen de conciencia. Soy demasiado juguetón. Eso me malquista con la gente seria. Quizá alguna disciplina mental lograría aplacar mi carácter cascabelero. Tratando de enmendarse, Cricri solicitó datos sobre un curso de poesía por correspondencia. Pronto obtuvo respuesta. La información era amplísima. Aparte del hecho prosaico de tener que pagar dinero por las lecciones, lo demás era satisfactorio. Se le recomendaba el estilo de poeta lírico, tipo quejumbrón, que es altamente apreciado por la sociedad más copetuda. El curso comprendía gimnasia de consonantes, malabarismo de versificación y la copia disimulada de poemas ya conocidos. El curso de poesía por correspondencia está al alcance de cualquiera y solo exige dejarse adelgazar. En efecto, los poetas más distinguidos suelen lucir muy pocas carnes, cosa bastante fácil ya que los mismos editores de libros se encargan de la dieta del vate. Todo aquello le pareció razonable a Cricri, excepto la insistencia del profesorado en recomendar especialmente la versificación aflictiva. La risa es un bostezo ruidoso, aseguraba el folleto. La gente fina gusta de las lágrimas intensamente temblorosas. Esta academia garantiza el dominio del lloriqueo sin recurrir a la manipulación de cebollas. Cricri meditó. Pese a su buena fe en reprimir lo jacarandoso del ánima, le pareció demasiada renunciación convertirse en contribuyente de más rimas dolientes de las que ya circulan bastantes toneladas. A todo esto, comenzó a soplar la brisa vespertina y las pequeñas hadas se dejaron llevar suavemente sostenidas por el viento. Llegarán muy lejos, hasta donde la brisa se canse y quede quieta. Ya de noche las pequeñas hadas volverán a sus casitas de flor, cabalgando sobre luciérnagas de vuelo incierto, como luceros perdidos en la sombra.
¿Cómo podría yo describir eso con amargura? Se preguntó Cricri. El chirrido de una carreta distrajo su meditación. La carreta, con su gran falda verde de cañas recién cortadas, barría los flancos polvorientos del camino, y el enorme buey que la tiraba traía una mariposa multicolor revoloteando sobre el testuz, como un alto pensamiento bello. No, protestó Cricri, renuncio a las lágrimas distinguidas. Qué triste resulta tener que vivir contento. Y sintiendo mucho no poder ganar gloria como poeta sufridor, Cricri volvió a las andadas, describiendo ciertas bodas en la única forma que puede hacerlo. Van los novios en camino a la iglesia del lugar. Son dos blancas palomitas que se van a casar. La paloma es preciosa y el palomo muy gentil, con pico color de rosa para besarla feliz. Levantate vestrum cantis maleficorum, quibus maleficis non campiatis trapetiatis. Trapecio un andaratis andatorum matrimoniatis per secula secular. Los palomos se casaron, ay, qué gusto que nos da. Currucutucu, currucutucu. Los palomos se casaron y los van a retratar. Currucutucu, ahora vamos a almorzar. Qué bonitos esponsales con banquete de postín. Qué elegantes animales todos los que están aquí. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. Corrocotoco, los iremos a dejar. Además, el padrecito es un pingüino barrigón que al hacer glu, glu, da la bendición. Hay también un monaguillo picarillo y retozón. Ese es un cucú que ha salido del reloj. Dos pollitos a la novia han venido a acompañar y la cola en sus piquitos van llevando al caminar. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. Corrocotoco, los iremos a dejar. Muchas personas por vivir lejos del mar jamás llegan a conocerlo. El mar es una enorme extensión de agua. Esa agua es salada. Si se mete un dedo y luego se chupa, sabe rico. La primera vez que Cricri llegó frente al mar creyó hallarse ante una gran llanura azul. Y con borreguitos. Las olas lejanas que vienen rompiendo unas contra otras semejan carneros muy blancos.
Pero no dicen ve, hacen shh. El fin del mar, ese horizonte que alcanza la vista, está recortado en piquitos. Lo más bonito que sucede sobre esa superficie líquida es el continuo pasar de los barcos. Un barco es como un zapato que flota. Así como hay mucha variedad en el tamaño y estilo de los zapatos, también la hay en los barcos. Pero los barcos están construidos con principios distintos de los de la fabricación del calzado. Los zapatos solo contienen los pies. Los barcos pueden contener mucha gente, toda ella con zapatos. Hay barcos tan grandes que parecen ciudades flotantes, con enormes comedores, teatros, piscinas de natación, salones para jugar, baños lujosos, barberías, tiendas y tantas distracciones que los viajeros que navegan en ellos nunca tienen tiempo de ver el mar. Muchos no pueden comprender por qué flotan los barcos de hierro. Flotan porque están huecos y así pesan menos que llenos de agua. Esto podrá parecer tonto, pero hubo que esperar a que lo descubriera Arquímedes. Cuando las embarcaciones desobedecen al profesor Arquímedes, se hunden y solo quedan en la superficie los eternos carneros blancos de las olas. Mucha gente recela del mar, no solo por miedo de que el barco se hunda, sino también porque el barco se balancea. Ese contoneo incesante puede producir malestar y los viajeros delicados se ponen tan verdes como caramelo de menta. Los verdaderos marinos nunca se ponen verdes, prefieren el color tostado. Cuando Cricri vio el mar y le contaron lo que sucede en él, con gran valor decidió contemplar el océano desde la orilla y ver los barcos pasar por el horizonte salino recortado en piquitos. Barquita de vela, engalanada de azar, envuelta en azul con picos de sal, recorre el fin del mar. Si la barquita se aleja, o si navega hacia acá, no puedo saber, me basta con ver si al cabo se agranda o se va. Rompe la ola al reventar, rompe de frente sin descansar, sobre la playa de suave arena, rompe y truena la ola del mar. ¿Qué sentirá el marinero cuando está solo en medio del mar? Entre las olas y el cielo, siempre tan lejos de su dulce hogar. ¿Qué sentirá cuando mira un rayo que gira cambiando de luz? El parpadeo constante del faro brillante que está en Veracruz. Rompe la ola al reventar, rompe de frente sin descansar, sobre la playa de suave arena, rompe y truena la ola del mar. ¿Qué sentirá el marinero cuando está solo en medio del mar?
Entre las olas y el cielo, siempre tan lejos de su dulce hogar. ¿Qué sentirá cuando mira un rayo que gira cambiando de luz? El parpadeo constante del faro brillante que está en Veracruz. Rompe la ola al reventar, rompe de frente sin descansar. Sobre la playa de suave arena, rompe y truena la ola del mar. La posibilidad de que un barco se llegue a hundir es una idea que le pone carne de gallina a cualquier pavo. Pero como en otras tantas cosas se exagera. El fondo del mar es un mundo interesante. En orden perfecto los peces van y vienen a sus negocios. Hay tanta variedad de peces que para describirlos todos se necesitarían más volúmenes de los que caben en un estante. Una sola cosa es común a todos los peces. Sin excepción, son muy limpios. Odian salir del agua, pero en el fondo del mar existe infinidad de otros animales. Los cefalópodos, los gasterópodos, los lamelibranquios, los crustáceos, los pólipos y los espongiarios, aunque ninguno de ellos sabe que les dicen tan feo los naturalistas. Hay numerosas leyendas referentes al fondo del mar. Una de ellas asegura que abajo reina el dios Neptuno, un tío nada lampiño que tiene la barba llena de ostras. Más graciosas son las sirenas, mitad pez y mitad mujer, pero que nunca salen a la superficie porque la censura las obligaría a usar corpiño. Sea eso cierto o no, lo innegable es que el fondo del mar es muy rico. Cuando los pescadores arrojan sus redes, suelen recobrarlas repletas de latas de sardinas con una etiqueta que dice El Cántabro, Antolín R. con Errechea. A pesar de las enormes ventajas del mundo submarino, la mayoría prefiere viajar sobre la superficie sin mojarse. Esa predilección ha existido siempre, pero gracias a las travesías de nuestros intrépidos antepasados, prosperó la humanidad. Los primeros navegantes se arriesgaron a tripular troncos de árbol, troncos que después de ahuecados se convirtieron en canoas. Entre las piraguas y los transatlánticos, la diferencia esencial es el tamaño. Los largos viajes impulsaron el comercio. Se entiende por comercio el acto de vender caro lo que del otro lado del mar es barato. Pero todos los pueblos aprendieron de los otros pueblos. Se extendió el uso de las letras y de la mala ortografía. Solo que algunas de esas letras son terriblemente difíciles, según el burrito. Está llorando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le duele? ¿Si será que va a enfermar? El burrito está llorando.
Pobrecito, en la escuela lo pusieron a estudiar. Tiene que aprenderse bien la lección y antes de ir a casa saber la O. El burrito está llorando. Ay, burrito, no seas burro, ni tampoco seas llorón. Está llorando. Lo dejaron castigado por ponerse a platicar. El burrito está llorando por tontito. Lo obligaron a quedarse sin jugar. Y mientras no sepa hacer la O, seguirá copiando del pizarrón. El burrito está llorando. Ay, burrito, ya no llores y recuerda tu lección. Sin los grandes viajes marítimos, a estas fechas quizá tendríamos una mentalidad apenas mejor que la del borrico. Y es que las travesías, además de valor y ansias de descubrimiento, exigieron perfeccionar los conocimientos de su época. El movimiento aparente de los astros, el cálculo de las distancias, las variaciones de la brújula, la construcción de mapas, la dirección de vientos y corrientes. Cristóbal Colón tuvo que estudiar mucho antes de demostrar la redondez de la Tierra a sus aplanados contemporáneos. Para saber cosas hay que acudir a los libros. Hay niños que adoran los libros más gruesos, pero solo porque encaramándose sobre un montón de ellos es como logran alcanzar la azucarera puesta fuera de su alcance. No falta quien desprecie los libros y prefiera aprender directamente de la vida, aunque así casi nunca se pasa del prólogo de la existencia. Cricri aprendió mucho en los libros. Se puede decir que casi todo, solo que los libros que estudia Cricri son libros de cuentos, cosa nada práctica según la gente poco imaginativa, aunque tener poca imaginación es disculpable. También se pueden hacer con las narices chicas. Pero, ¿será la fantasía poco práctica? ¿Qué sensatez indica soñar despierto con piedras que hablan? La esfera de cristal, la alfombra mágica, los carruajes tirados por caballos fantasmas o el obús de Julio Verne. Pues nada, sin acariciar esos ensueños, sin vislumbrar cosas prodigiosas. ¿Acaso existirían la radio, la televisión, los aviones, los automóviles y los cohetes espaciales? Todas esas maravillas ya andaban en libros mucho antes de que nuestros respectivos abuelitos aprendieran a jugar al pompontata. De modo y suerte que los libros de cuentos no contienen mentiras, sino asuntos muy posibles. La inclinación de Cricri hacia la fábula está lejos de ser inteligente. Le gustaron los libros de cuentos porque son hermosos y nobles. Fue más bien una cuestión de sentimiento. Claro está que para enterarse de tanta literatura, Cricri tuvo que aprender muchas más letras de las que figuran en su canción de las vocales.
que dejen toditos los libros abiertos. Ha sido la orden que dio el general, que todos los niños estén muy atentos. Las cinco vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves. Aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Por aquel tiempo, Cricri conoció a la familia Rómez Gánchez o Ranchos Gómez. Cricri tiene el defecto de equivocar apellidos. Recuerda que era gente muy metódica. A las 7, el padre al trabajo. A las 8, los niños al colegio. La madre quedaba en casa laborando bajo un horario riguroso. Para visitarlos era preciso saber a qué hora recibían, so pena de interferir en el puntual programa de los Ranchos Guinness. Los metódicos casi siempre prosperan. Esta familia no. A pesar de su excelente distribución del tiempo, estaban más cerca de la pobreza que de la holgura. Cierta noche que Cricri visitaba a los Güemes Ronchas, cuando solo le quedaban 6 minutos y 20 segundos para despedirse a gusto de los de la casa, tuvo la torpe ocurrencia de aconsejarles la compra de un billete de lotería para tentar a la suerte. El señor Rinches Grandes enrojeció de cólera. Arriesgar su escaso dinero en algo tan vago, remoto, problemático y fuera de método. Cricri balbuceó que se perdería poca cosa, y como excusa aseguró haber visto un billete, el 12.345, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, exactamente a las 6 y 7 del octavo día de ese noveno mes. Billete en venta en la cigarrería del señor 10. Tanto por quedarle ya solo medio minuto de visita, como por no alterar más al indignado Chinches Romas, Cricri se despidió apresuradamente. Pero quizá esa extraña sucesión de cifras progresivas haya impresionado a la familia Ronchis Guantes. El caso es que a la mañana siguiente el billete 12.345 fue vendido a primera hora. Varios días después, los diarios locales y foráneos soltaron el notición. El gran premio internacional de muchos millones había tocado al billete en poder de la familia Granjas Royos.
Con esa debilidad suya de confundir apellidos, Cricri se preguntó si después de todo le habrían hecho caso. Y para cerciorarse, se dirigió a la humilde casa de los Jimes Runches. De la familia no quedaba rastro. Un par de desconocidos vaciaban la casa de triques, trastos y trapos, que eran comprados casi en nada por el tlacuache o zarigüeya, mamífero que lleva consigo un saco natural, como los canguros. Viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar botellas que vendan, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar, cambio, vendo y compro por igual. Viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar papeles que vendan, periódicos viejos, tiliches chamuscados y trebejos cuatrapeados, cambio, vendo y compro por igual. Comadres chismosas, cotorras latosas y viejas regañonas pa' meter en mi costal, cambio, vendo y compro, compro, vendo y cambio, cambio, vendo y compro por igual. Con la fabulosa riqueza adquirida, la familia Churris Brantes quedó muy por arriba de Cricri. Tentado estuvo este de hacerles una visita para felicitarlos por su buena suerte, pero ignorando el nuevo horario de recibimiento, se abstuvo de ello, limitándose a seguirlos en los periódicos, porque los diarios y las revistas reproducían sus retratos en todas las ediciones cotidianas y semanales, sin dejar de fotografiarlos desde todos los ángulos posibles. Pareció que al fin se hacía justicia al espíritu metódico de los gorriznucas. Fue fácil enterarse de que a las 9:00 de la mañana se desayunaban en la terraza de su castillo. Entre las 10 y las 12 recibían en otro palacio a personas notables, 5 minutos para cada celebridad. A mediodía, cuando el sol tocaba exactamente el meridiano, chapoteaban descalzos en su extensa playa privada.
A las 2 de la tarde presidían un banquete de 200 cubiertos. Si por torpeza en las cocinas hubiera que comer a las 3, los comensales eran 300. A las 5 de la tarde, en trasatlántico propio, daban un paseo de 6 millas debidamente registradas por los aparatos de a bordo. A las 8 se dirigían en tranvía particular a un cinematógrafo reservado para ellos y sus amigos, en donde cada noche se proyectaba siempre la misma cinta, una historia del oeste americano, en la que un vaquero heroico triunfa de los villanos gracias a su magnífico par de relojes. La pautada regularidad de los acaudalados Torres Mochas admiró a la sociedad entera. Se puso en boga la puntualidad, cosa desconocida desde los tiempos de María Castaña, y la ciudad adquirió un ritmo exacto, riguroso. Hasta los incendios y los choques tuvieron que suceder a horas fijas. Los bohemios, los abogados y todos aquellos afectos a hacerse esperar fueron considerados enemigos públicos. Cricri mismo, que tampoco se mata por llegar temprano, se vio amenazado por la intransigencia horaria. «Nos estamos volviendo más británicos que los ingleses», exclamó. Y sacó pasaporte para dirigirse a Jauja, a Ronconia, a donde fuera. Cricri se marchó lo más lejos posible, hasta la estepa rusa, donde es fama que hay lobos que muerden las pantorrillas, pero sin cuidarse de la hora. La estepa rusa, un trineo va, va a toda prisa para la ciudad. Un osito barbudo y barrigón con balalaika canta esta canción. Popka, trishki, vas, petruska, roska, roska, ulala. Ola, ola, ulala, ola, ola, ulala. Ochi, chornia, zanahoria, calabaza, ulala. Ola, ola, ulala, ola, ola, Después de algún tiempo, Cricri retornó a sus lares. No fue dichoso en sitios lejanos. «Sea», dijo suspirando, «me someteré a vivir por el reloj. Acataré ser puntual y mecánico». Así lo encontramos de regreso a aquella ciudad. En cuanto salía de la estación central, presenció un accidente espeluznante. Un salvaje ciclista atropelló a un ómnibus repleto de pasajeros gordos. El autobús quedaba destrozado mientras el irresponsable ciclista se alejaba indiferente al daño hecho. Cricri se lanzó al teléfono más próximo para llamar a un hospital. Pero transcurrió una hora, 2 horas, 3, mediodía. Los auxilios no llegaban. Cricri volvió a telefonear al hospital. «Ya salió la ambulancia», se le contestó con un bostezo. Mucho después, cuando se escuchó la sirena, fue innecesaria la llegada de la ambulancia. Los heridos ya habían sanado. «¿Qué sucede aquí con la puntualidad?», se preguntó Cricri inquieto.
y poco a poco fue notando un cambio enorme en las costumbres. Los relojes públicos habían sido apedreados. Los despertadores yacían en las calles hechos añicos. Los espectáculos comenzaban cuando se le daba la gana al empresario. Las tiendas abrían tarde sus puertas, si es que llegaban a abrirlas. ¿A qué se debió ese cambio tan enorme? Pues mientras duraron los millones de los brincas gomas, su espíritu metódico siguió inspirando a la comunidad. Mas llegó un día aciago en que no hubo ni un céntimo para sostener castillo, palacios, trasatlántico, banquetes, tranvía particular, ni película del oeste americano. Cuando el señor Mangas Broncas se confesó incapaz de pagar 3,000 facturas y no poder desembolsar siquiera la limosna acostumbrada al ciego del organillo, la sociedad se desmoralizó. ¿Cómo traicionar a los números en dinero y los vencimientos en números de calendario y de reloj? Todos aquellos que antes hicieron gala de puntualidad, de la noche a la mañana se tornaron aún más informales que los bohemios y que los abogados. El propio Cricri llegó a escandalizarse de tanta tardanza, desidia e indolencia. Pero sintió mucho que los vaivenes de la fortuna hubieran vuelto a empobrecer a la familia Rómez Gánchez o Ranchos Gómez. Creo que así sí es. Trabajo le costó dar con ella, porque ahora los infelices no tenían siquiera una casita humilde. Se habían instalado en unas viejas ruinas fuera de la ciudad. Aquellos murallones derruidos tenían cierto encanto bajo la luz de la luna. Y Cricri advirtió con asombro que a pesar de la miseria, aquella familia persistía en sus hábitos. El señor Roncas Brincas tomó el brazo de Cricri y con mucha parsimonia le dijo: aprecio su visita, pero se acerca la medianoche y en cuanto se junten las agujas del reloj, tengo una cita con las 7 brujas de estas ruinas. Cricri comprendió que era finamente despedido y alzándose de hombros se alejó en la oscuridad. La Torre Negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer, y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas, ¡brac, ri! Brac, ri. Siempre se esconden bajo las camas, brac, ri, brac, ri. Y con miradas viscas echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapanco suenan pisadas, brac, ri, brac. Se oyen portazos y risotadas. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal. Pero los buenos duermen risueños, dan, din, don, din, don, din, dan, en sus camitas con lindos sueños, dan, din, don, din, don, din, dan.
Una nenita sueña que su osito se va a casar con la muñeca rubia que le acaban de comprar. Vienen las hadas y los cocuyos, dan, din, don, din, don, din, dan. Cantan canciones como murmullos, dan, din, don, din, don, din, dan. Si es que te portas bien, a medianoche las has de oír. Pero cuidado, pues si eres malo, brujas podrán venir. Cricri recibió una carta que parecía un telegrama. Telegrama por lo breve y concisa. En tres líneas más cuatro palabras y un punto final, se le anunciaba la visita del representante de una editorial de música. El próximo jueves a las 5. Así fue. En el día indicado y con una puntualidad que hizo rechinar al reloj, un tipo alto y seco llamó a la puerta de Cricri. Sin perder tiempo en caravanas, cumplimientos ni preguntas sobre la salud de la familia, el representante de la compañía mostró sus credenciales y una libreta de cheques. La importante editorial deseaba comprar canciones de Cricri. Esa gigantesca empresa se dedica a imprimir todas las escalas en gran escala. El recién llegado preguntó a Cricri si estaba dispuesto a componer 100 canciones por semana durante 5 años de contrato. O sean 26.000 canciones en un lustro. Cricri se quedó con la boca abierta. En lo que va del año apenas ha podido concluir una canción y echado a perder otra. El representante le aseguró que solo una producción intensiva conduce a la opulencia. «Mire, señor experto, no me hable usted de riquezas», respondió Cricri. «Yo conocí a un individuo que firmó un contrato para recibir todos los días 1 millón de billetes. La primera semana el hombre estuvo feliz. Al cabo de un mes comenzó a depositar los billetes en los bancos porque en su casa ya no cabían. Al año de haber firmado el contrato, los financieros le hicieron saber que ya no podían admitir más billetes debido a que los bancos estaban tan atiborrados de ellos que no se podía dar un paso en las oficinas. 1 millón le seguía llegando cada día. Mandó edificar grandes cobertizos para almacenar su papel moneda. Pronto se agotaron los materiales de construcción y no se contó con sitio para guardar la avalancha de valores. El hombre trató de esconderse para evitar recibir el millón diario. Se refugió en las bibliotecas públicas, donde es fama que no entra nadie. Pero hasta ahí lo encontraban los encargados de entregarle el dinero. 1 millón todos los días. 1 millón. Ya desesperado apiló los billetes en la calle con un letrero que decía: «Señores ladrones, tengan la bondad de robar todo lo que gusten». Pero los ladrones sospecharon alguna añagaza y dejaron el dinero intacto. Tanto papel en la vía pública impidió la circulación de los vehículos y las autoridades obligaron al archimillonario a quemar los billetes. Pero para incinerarlos necesitó tales cantidades de petróleo, carbón y madera que acabó con los pozos,
las minas y los bosques de todo el país. Y como pesadilla, seguía recibiendo 1,000,000 de billetes cada mañana. No, no quiero ir a hablar de riquezas, recalcó Cricri. Me las vería más negras que la negrita Cucurumbe. La negrita Cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita Cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó. Pero válgame, señor, pues que no ve que así negra estás bonita, negrita Cucurumbe. Con bombín se le acercó y moviendo la colita le preguntó. Pero válgame, mujer, pues que no ve qué bonita es tu carita, negrita Cucurumbe. Este nuestro mundo es un planeta descontento. Todos anhelamos aquello que no tenemos. Los negritos quieren ser blancos. Los blancos se asolean para verse negros. Los gordos desesperan por adelgazar y los flacos ya no saben qué hacer para estar gruesos. Los pobres ambicionan dinero y los ricos codician más dinero. La regla es absoluta. Hasta la regla quisiera ser compás. El propio Cricri, que desde pequeño no ha hecho otra cosa que escribir cuentos y canciones, lo que supone una vida venturosa, también desea un cambio. Sueña con ser barrendero. Y dejándose llevar por la imaginación, Cricri se dice: «Hete aquí que ya soy barrendero». Una mañana muy temprano, cuando comienzan a apagarse los luceros, barro suavemente frente a un palacio. La hija del rey despierta en su lecho de columnas de oro y pregunta: ¿quién barre allá afuera con ritmo tan dulce y acompasado? 100 pajes le informan: un apuesto barrendero cuya escoba refulge bajo los primeros rayos del sol. La princesa sale al ventanal y al verme se desmaya enamorada. El rey, que la adora, me hace llamar y me ennoblece. Ahora soy el emperejilado duque de la polvareda. Ya todo está listo para la boda. La corte luce sus mejores galas. Pero el taimado e intrigante marqués del plumero hace desaparecer mi escoba. No pudiendo barrer, debo mostrarme nuevamente como cuentista y compositor. ¡Qué bajo has caído!, exclama desdeñosa la bella princesa, y mi felicidad se derrumba. Con las aristócratas hay que andarse con cuidado, agregó Cricri.
Todavía puedo referirles otro caso tristísimo que se refiere a un abejorro que vivía en un agave. Pero antes de comenzar la música, aclaremos que en México al abejorro se le llama jicote, al agave maguey y al zumo azucarado que produce esa planta, aguamiel. Lo demás espero que ustedes lo entiendan. La reina de las abejas estaba en el panal y le dijeron, regia majestad, alguien le quiere hablar. Cortado entró el jicote, humilde de condición, pero ilusionado de pedirle su corazón. Parece que no sabe con quién trata, igualado bigotón. Soy la reina por bonita y un jicote aguamielero. No cuadra con mi amor. Silencio quedó el jicote con tanta humillación. A la orgullosa reina del panal así le contestó. Leí que éramos iguales a según la Constitución. La sociedad sin clases la creí, pero ya vio que no. Y el jicote aguamielero con bigotes de aguacero rezumbando regresó a su maguey, sin rubores en la frente, porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. La reina de las abejas estaba libando miel y una de sus obreras le gritó, ahí está de nuevo aquel. Mandando cerrar la puerta, la reina se le negó, porque su afán es que se ha de casar con un emperador. Parece que no sabe con quién trata ese prieto barrigón. Soy la reina por bonita y un jicote aguamielero. No cuadra con mi amor. Fruncido quedó el jicote, arqueándose de dolor. En su pesar cantando el infeliz, así se despidió. Adiós, reinecita hermosa, ay, que me trató tan mal. Pero a según las leyes del país, aquí todos son igual. Y el jicote aguamielero con bigotes de aguacero rezumbando regresó a su maguey, sin rubores en la frente, porque últimamente a la sombra de las pencas es el rey. Cricri fue a visitar a don Pimpirulando. Este don Pimpirulando es un enanito con ojos color violeta y una gran barba blanca que le llega hasta los pantuflos. Ya cumplió 1000 años de edad, pero se quita 4 para fingirse más joven. Oiga, don Pimpí, estoy muy preocupado, confesó Cricri. En muchas de mis canciones hablo con modismos mexicanos. Temo que en lejanas tierras los niños no comprendan lo que traté de decir. Don Pimpirulando se rascó la calva y tras corta reflexión opinó: bueno, en caso de que no entiendan algo, esperemos que siquiera les guste la musiquita. Esta no es la única preocupación de Cricri. Tiene otra muy reciente. Sucede que fue a visitar un pueblo que se llama San Juan de los Charcos. Como lo había precedido su fama, Cricri fue muy agasajado.
En su honor estallaron buen número de cohetes y las autoridades de San Juan de los Charcos le ofrecieron una comilona con platos regionales. Al final del banquete, Cricri recibió un diploma de huésped distinguido y también un obsequio. El regalo consistía en un elefante. ¿Podría creerse que en México abundan los elefantes? Falso. Un circo había quebrado en San Juan de los Charcos y el elefante fue parte del embargo por impuestos no pagados. Como el paquidermo comprometía la estabilidad económica del pueblo, las autoridades planearon endilgárselo al primer forastero que llegase. Tal suerte cupo a Cricri. Este dio amablemente las gracias y retornó a la capital con el elefante. La primera dificultad surgió cuando el animalito no cupo por la puerta de la casa y tuvo que quedar en la calle amarrado a un árbol. Las casas modernas son muy reducidas, cosa natural porque en la ciudad el metro cuadrado cuesta como si fuera cúbico. Cricri se resolvió a poner un aviso en los diarios. «Vendo barato hermoso elefante». Ninguno contestó. Días después, Cricri hizo publicar otro aviso. «Regalo elefante que come poco». Tampoco nadie se interesó. Un tercer anuncio ofrecía. «Daré 10 monedas de oro a quien acepte un elefante delgado». Ante la tentación del dinero, acudieron algunos individuos, pero todos ellos dijeron que el elefante se veía gordísimo. «No lo crean ustedes», repetía Cricri. «Realmente está desmejorado. Solo pesa 1,800 kilos». Siendo imposible deshacerse del paquidermo, Cricri cambió su casa por un corral en los aledaños. Pero la ciudad va creciendo día a día. Muy pronto Cricri y su elefante tendrán que largarse más lejos. La expansión de la gran ciudad va borrando los típicos arrabales de antaño. Fenómeno arquitectónico que amenaza también a cierto gato encariñado con las callejuelas torcidas. Gatito me decía, yo soy de barrio, de un barrio pobre y trabajador, y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo en las mañanas cuando pasa echando chispas el camión. A lueguito por la tarde se columpian las campanas, invitando a todo el mundo a la oración. Pa' que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad, cuando toque el guitarrón. El gatito repitió, es imposible que yo me fuera de mi cantón, pues me untaron los bigotes con manteca
para robarme el corazón. Qué bonito es mi barrio, sobre todo por la noche, cuando empiezan los cochinos a roncar. A lo lejos por los cerros ladran juntos 20 perros y no dejan las chicharras de cantar. Pa' que es más que la pura verdad, que me da de alazo mi canción. Pa' que es más que la pura verdad, cuando toca el guitarrón.